Cocinamos a fuego lento flan de zumo de naranja. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides, después de ver el vídeo, darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Lo primero que vamos a hacer es lavar muy bien nuestras naranjas, ya que vamos a utilizar la piel de cada una de ellas. Con una vamos a utilizar la piel para la leche y otra vamos a utilizarla para rallar la piel. Una vez que hayamos lavado bien nuestras naranjas, ahora toca secarla. Vamos a secarla bien, sobre todo porque para la hora de rallarla es mucho más fácil y no se va a resbalar y así no se rallaría bien la naranja. Cogemos dos naranjas y vamos a quitarle la piel, pero solo la piel naranja, intentar quitar lo menos posible de piel blanca, porque la piel blanca amarguea y no queremos que se nos estropee nuestro postre. En una olla vamos a poner la leche, el azúcar, y también añadimos las pieles de la naranja que hemos cortado anteriormente. Mezclamos, sobre todo para que se mezcle bien la leche con el azúcar, y dejamos que hierva. Una vez que hierva, apartamos del fuego y dejamos que infusione bien la piel de la naranja con la leche y dejamos que se temple. En un bol vamos a poner los 4 huevos y vamos a rallar las otras 2 naranjas que hemos lavado anteriormente. Como veis, yo utilizo un rallador fino. A mí me gusta que quede finito, que no quede grueso la ralladura. Esto, por supuesto, es al gusto de cada uno. Si a ti te gusta que la ralladura sea un poquito más gruesa, pues ponerle el rallador más grueso. Una vez que tengamos ya la ralladura, lo que tenemos que hacer es mezclar. Batimos el huevo con nuestra ralladura de naranja. Para que el flan salga buenísimo, lo mejor es ir mezclando ingrediente por ingrediente, como estamos haciendo ahora. Con un exprimidor de zumo eléctrico, como estoy utilizando yo, o manual, vamos a hacer el zumo de naranja. Yo la naranja que he utilizado es la que le he quitado la piel o he hecho la ralladura de naranja. De esta manera no se me estropean las naranjas y la he utilizado. Vamos a necesitar 150 mililitros de zumo de naranja. Con estas dos naranjas he tenido poco más de esos 150 mililitros, para que os hagáis una idea de cuántas naranjas vais a necesitar.
que tengamos el zumo hecho, ahora lo vamos a añadir al huevo y a la ralladura de naranja que tenemos en el bol. Y por supuesto, vamos a volver a mezclarlo todo muy bien. Cuando la leche se haya templado, le vamos a quitar la cáscara de naranja. Mirad qué color más bonito tiene ahora. Después de la infusión de naranja y el azúcar, la he probado y está riquísima. Una vez que le hayamos quitado la cáscara de naranja, ahora poco a poco y sin dejar de mover, vamos a ir echándolo en el bol donde tenemos el huevo con la cáscara de naranja y el zumo de naranja. Lo vamos añadiendo poco a poco y una vez que lo tengamos todo añadido, lo mezclamos todo bien. Bañamos el molde que vayamos a utilizar. Yo en mi caso he utilizado uno entero, pero podéis utilizar de una porción. Ya esto lo dejo a vuestra elección. A mí me gusta más de esta manera. Añadimos el caramelo líquido y lo ponemos por todo el fondo de lo que es el molde. Con mucho cuidado, ahora vamos a poner el flan dentro del molde donde hemos puesto el caramelo, con mucho cuidado para no derramarlo. Lo ponemos hasta el filo o casi hasta el filo. Con papel aluminio vamos a hacer una especie de tapadera. Como veis, vamos a ir tapando, pero que esté bien cerradito. Todo lo que es el filo tiene que estar bien cerrado. El flan lo vamos a hacer al baño María, así que vamos a tener que poner agua en el fondo de nuestra olla de cocción lenta, aproximadamente unos 2 dedos. Una vez que tengamos el agua y con mucho cuidado, metemos nuestro flan dentro de la olla de cocción lenta. Ya solo queda tapar con nuestra tapadera, ponerlo a temperatura alta y 2 horas después este es el resultado. Un flan perfecto, pero no os podéis ni imaginar. Cuando haya pasado las 2 horas tenemos que dejar que se enfríe dentro de nuestra olla crockpot. Entonces ya podemos utilizar este fantástico flan. Mirad, aquí tenéis este delicioso flan con zumo de naranja. Además está como a mí me gusta, con bastante caramelo. Y ahora vamos a ver el corte. Mirad, que es que, como he dicho antes, es perfecto, ha quedado ideal, nos ha gustado mucho, pero mucho. Podéis cambiar el zumo de naranja por zumo de mandarina y os puedo decir que también está buenísimo. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.